en Barcelona. La Universidad Andrés Bello albergó durante esta jornada un seminario destinado a entregar la experiencia de Bilbao, región de España, que cumple un plan de reconstrucción sustentable tras pasar por una tragedia en 1983. Ese año, una gran inundación afectó a Bilbao, que presentaba características similares a Talcahuano, ciudad industrial con refinerías, acerías y terminal pesquero. Desde 1992 es aplicado el Plan de Reconstrucción Sustentable, experiencia que se entrega en el Seminario Internacional 2030 Talcahuano-Bilbao, Reconstrucción y Oportunidades en la Universidad Andrés Bello. Para los expertos, en España existe una preponderancia estatal en la inversión sobre el mundo privado, tal vez distinto al panorama sudamericano, pero la unión de ambos frentes es, finalmente, indispensable para edificar la reconstrucción. Eso no quita para que los agentes públicos hablen con los privados, con los agentes sociales y que todos ellos, de común acuerdo, establezcan estrategias claves en recuperación de ciudades. Sin esos consensos, normalmente siempre hay problemas que hacen que el éxito no sea tan completo. En el SECPLAC porteño entienden que la reconstrucción debe incorporar un mejoramiento de la calidad de vida de las personas. No sacamos nada en Talcahuano de dejar la ciudad, entre comillas, bonita y bien mirada, si es que la gente de Talcahuano, si sus ciudadanos no aprovechan o no son una oportunidad para que sus ciudadanos mejoren su condición de vida y su estándar de vida. Otro de los exponentes remarcó que un manejo costero sustentable puede expresarse mediante áreas verdes que a futuro puedan contener un tsunami, entre otros beneficios. Cualquier efecto de un tsunami también tiene efectos positivos, por ejemplo, para la hidrología en general, disminuyendo las inundaciones, tiene un mejor aspecto en cuanto a lo que sería cambio climático en el futuro cuando la temperatura sea muy alta. Obviamente, si tenemos áreas verdes que nos van a ayudar a mantener la temperatura más baja. Los dos expertos españoles resaltaron que el modelo que ha hecho una zona pujante a Bilbao no puede copiarse en todos sus detalles por la realidad propia de cada país, pero representa una experiencia de la cual se puede aprender y, por qué no, aplicar. Y las autoridades